Qué bueno y qué tierno es ver a los hermanos vivir juntos. Salmo 133, verso 1. Qué bueno es habitar los hermanos juntos. Qué bueno es ver a los hermanos que vivan en armonía. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, vamos a compartir un tema sobre la fraternidad en el grupo de oración, en mi comunidad de oración. La fraternidad, qué tan importante es este término. Pues para dar inicio, vamos a entender el concepto literal de lo que es la fraternidad. La fraternidad es un afecto, una confianza propia de los hermanos de las personas que se tratan como hermanos. Es una actitud propia de la familiaridad, la fraternidad. Pero nosotros también deberíamos saber qué es lo contrario a la fraternidad. Lo contrario a la fraternidad es la enemistad, la hostilidad, el odio. Entonces nosotros hoy vamos a entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, cómo tiene que ser la fraternidad en el grupo de oración. También sabemos que dentro de los ministerios que nosotros tenemos en una comunidad de oración está el ministerio de con fraternidad, ¿verdad? Entonces es un, un sentimiento de hermanos, de confianza, de camaradería, de, de respeto, es la fraternidad. Nosotros debemos vivir en fraternidad, más sin embargo quiero invitarles en esta noche a tomar en la palabra de Dios, porque estoy segura que tú tienes a mano la palabra de Dios. Nos vamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a tomar el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Vamos a tomarlo desde el verso 20. Vamos para entender un poquito el contexto de lo que es la fraternidad en esta noche. Voy a dar lectura a mi hermano atento. Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Vamos a dar lectura desde el verso 20. Nos va a decir la palabra de Dios. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿Qué quieres? Y ella respondió: Aquí tienes a mis dos hijos. Asegurarme que cuando estén en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos le respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros diez se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Palabra del Señor, en gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros, yo he subrayado desde el verso 24. Nos habla nuestro Señor Jesucristo después de este contexto, ¿no? De que la madre de Santiago y Juan pide los primeros puestos, los apóstoles se enojan y Jesús pone una, un, una relación, hace una comparación. Dice, no será así entre ustedes. No será así. O sea, no odios, no rencores, no envidias, no rencillas no vanidades, tiene que ser diferente. Dice y, y, me, y me llama a mí a entender dos palabras importantes. Lo que dice nuestro Señor es que el que quiera ser grande, y usa dos palabras importantes, el que quiera ser grande, que se haga el servidor, y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo de los demás. Eh, nuestro Señor nos da a nosotros estas pautas para vivir en fraternidad. El, cuando, cuando Jesús dice, puedes beber del cáliz que yo voy a beber, nuestro Señor Jesús se está refiriendo a la pasión que Él va a pasar, a los sufrimientos que conllevarán la evangelización, en este caso, la salvación de cada uno de nosotros. Mas no se refería a la gloria, a los primeros puestos, se refería al dolor, al sufrimiento, a la aceptación de la cruz del Evangelio. Así es como nosotros eh, tenemos que entender esta, este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que no sea así, que no sea con odios, que no sea con enojos, que no sea con envidias. Nos dice al contrario, porque nos da un claro ejemplo de cómo es el mundo. Los gobernantes. Cómo vemos nosotros en los gobernantes las tiranías, vemos las, los abusos, los autoritarismos. Nosotros podemos identificar muchas veces en, en los gobiernos de cada de cada país. Podemos darnos cuenta de las injusticias, de la corrupción. Mas nuestro Señor nos señala que no así, que nosotros debemos vivir en fraternidad. Pero ¿de dónde viene la fraternidad? ¿Dónde debe iniciar esa fraternidad? En nuestros hogares. En nuestros hogares debemos vivir en fraternidad, en respeto, en armonía. Aunque quisiéramos muchas veces, no es así. No se encuentra también, también en los hogares se vive los egoísmos, rivalidades, envidias, orgullos, falta de solidaridad muchas veces entre hermanos. Y nos invita a nuestro Señor a que no seamos así. Nos invita a que seamos siervos, a que seamos esclavos, a que seamos, pues, eh, desprendidos de nosotros mismos, desprendidos de nuestro tiempo, desprendidos hasta de nuestro dinero, de nuestras cosas, para servir a los demás. A eso nos invita a nuestro Señor con este Evangelio. Nosotros. Eh, en, en, esta, en esta bella etapa de nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, yo podría decir que ser parte de la renovación carismática, de esta bella corriente de gracia, es más allá de una etapa, es un estilo de vida. Como, como yo, como renovado dentro de la renovación carismática, yo encuentro un sentido a mi vida, un sentido de crecimiento espiritual, un sentido de, de ir formándome y de, con la gracia de Dios, vivir en conversión cada día. Entonces la comunidad es para eso, la comunidad carismática es para vivir en fraternidad pasos importantes de cómo vivir una fraternidad pues como número uno lo, lo he nombrado ya es ser grande y ser siervo ser el primero y ser el esclavo de todos el desprendimiento como primer paso que nosotros podemos tener para aprender a vivir en fraternidad Sí, vámonos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, más allácito, vámonos rapidito al Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, en el verso 3. En el capítulo 6, en el verso 3 nos va a decir, perdón, verso 31, 31. Voy a dar lectura. Lucas 6, verso 31. Nos va a decir: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta es una regla de oro. Paso número dos para vivir en fraternidad dentro de nuestros grupos de oración. Lucas. 631 Traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Esta es una máxima que se usa no solamente en la parte cristiano espiritual, se usa en la motivación, se usa para el trabajo. Bueno, esto es algo que nos sirve en todos los sentidos de nuestra vida, entre hermanos, entre padres, entre familiares y por supuesto en nuestra comunidad de oración. Traten a los demás como ¿Te gustaría que te traten a ti? ¿Cómo? ¿Cómo me gusta que me traten? ¿Que me miren mal? ¿Que hablen detrás de mí? Que, ¿Que no me saluden? No, ¿verdad? Al contrario, a uno le gusta que le traten con respeto, con cariño, con consideración, con alegría. Yo recuerdo, eh, mientras desarrollaba la, la, la enseñanza, me acordaba de una situación cuando nosotros en, el, en, en la primera comunidad de oración a la que asistíamos donde nacimos a esta bella corriente de gracia pues había una hermana que, que no sé pues si no sé tal vez tendría algún problema de salud no sé yo digo me imagino tal vez tenía estreñimiento porque tenía una mala manera de, de, de saludar no decía cómo estás estábamos en un grupo de oración y uno entraba y ella decía Hola, ¿cómo estás? Así. Y bueno, hola, hola, estamos bien. Y así pasaban las semanas cada vez que yo iba al grupo de oración y él él era el hola, ¿cómo estás? Y pues un día yo entraba a la comunidad de oración y la veo súper alegre, súper contenta y desde al el, desde el frente hace una sonrisa así súper grande. Yo dije, qué lindo, qué, cómo me recibe. Y bueno, después me llevo la amarga sorpresa que cuando yo regreso a ver, estaba detrás de mí otra persona que estaba visitando el grupo de oración. Entonces, entonces fue qué decepcionante fue eso, hermanos, porque cuando, cuando yo llegaba cada semana era, hola, ¿cómo estás? Y seria, y bueno, eso no parecía una hermana de un grupo de oración. Pero cuando llega esta otra persona, que claro, nos visitaba y era una alegría para todos ver, era su rostro, se encendía, se resplandecía de la alegría y se lanzó a abrazarle, obviamente, se pasó sin saludarme siquiera, ¿no? <laughs> se pasó directo al otro. Entonces, este, este verso de la palabra de Dios nos dice: Trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Con cariño, con respeto. Por eso tenemos un ministerio de confraternidad y de bienvenida. Porque los hermanos están afuera. Y yo recuerdo a mi querida hermana Alegría y también a Manolo y a Fernandita, que siempre estaban ahí cuando estábamos en la presencialidad y nos recibían con un abrazo. O sea que qué lindo llegar allá, ¿verdad? E, ese abrazo, esa bienvenida, esa sonrisa que, que los hermanos apenas llegábamos nos daban. Entonces, uno de los pasos importantes dentro de lo que es la, la fraternidad, la confraternidad, es tratar al hermano como te gusta que te traten a ti. Esa alegría, esa bienvenida, hace, hace, ya nos decía una hermana aquí eh, de, de la comunidad que, que que estaba en otra ciudad y tuvo que dejar esta comunidad, decía: Cuando yo llegué al grupo de oración y Marcelita me abrió las puertas, me abrazó, me dijo bienvenida y yo me sentía en familia. La fraternidad es algo que no solamente debe practicar el ministerio de bienvenida, todos los hermanos, por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 133, 1. Qué bello, qué hermoso es ver cómo habitan en armonía los hermanos, cómo viven juntos en armonía. Qué maravilloso. El grupo de oración debe vivir en fraternidad. Esto nos lleva a desprendernos de nosotros mismos, como lo dice en el Evangelio, ser el servidor de todos, ser el esclavo. Imagínense lo que es un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo está para servirme, para limpiar, para... Para servirme. A ese extremo dice el Señor sean esclavos de todos el que quiera ser grande el que quiera ser el primero sea el esclavo y no se refiere eh, y no se refiere en términos de la antigüedad sino se refiere al desprendimiento de uno mismo al desprendimiento de los orgullos de las vanidades de los egos ¿no? ¿Cuáles egos? No sé diferentes tipos de egos, ¿no? Que a mí me tienen que saludar, que a mí me tienen que rendir pleitesía, que a mí no, al contrario, yo saludo, yo recibo, yo, yo, yo me doy, si el hermano necesita algo, yo me doy, yo me solidarizo, yo le doy no solamente eh, de, de pronto de una ayuda económica, le doy mi tiempo, yo le escucho, necesita un consejo, necesita algo, yo me doy. A eso se refiere el Señor, a la fraternidad en un grupo de oración. Vámonos al libro de Filipenses. En el libro de Filipenses vamos a encontrar una hermosa cita también de cómo debemos vivir en fraternidad. Filipenses 4:4. Hay un. Ya estoy llegando, ya tengo yo aquí Filipenses 4.4. Anótelo usted, mi querido hermano, si no tiene la palabra de Dios. Nosotros tenemos en Filipenses 4.4 y voy a dar lectura. ¿Qué nos va a decir? Otro paso para vivir en fraternidad. Nos va a decir, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Y tengan buen trato con todos. Palabra del Señor, te alabamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén, amén. Vamos a ir desarrollando este hermoso versículo. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito. Estén alegres y tengan buen trato con todos. Es decir... Bueno, no nos está pidiendo que seamos como payasitos, ¿no? Que tengamos la sonrisa de 200, de 100 a 100, ¿no? Nos está diciendo que vivamos una alegría, esa alegría que nos da Dios, esa alegría que es la que es del resultado de ser parte de una comunidad de oración y tengan buen trato con todos. No dice tenga buen trato solo con el que le cae bien, porque llego a la comunidad y me siento. O sea, ya hasta tengo el nombre ahí fijo, ¿no? Porque solo ahí me siento y saludo solo con el que está a mi lado derecho, solo con el que está al lado izquierdo o al de atrás o al de adelante. A los de las otras bancas ni les conozco, no sé ni los nombres. Aquí nos dice el Señor que estemos alegres, pero que la alegría no sea una alegría infundada sino la alegría de los hijos de Dios y que tengamos un buen trato con todos. O sea, si yo le sonrío al, al hermano que está allá a la izquierda, también al de la derecha, también al de atrás, le recibo con el mismo amor, con el mismo cariño, le doy esa alegría que viene de Dios a mi vida. Obviamente, mis hermanos, habrán casos en los que los hermanos vienen con tribulaciones, con sufrimientos, con dolores. Pero ahí estamos nosotros como hijos de Dios y en el tiempo de la virtualidad esta fraternidad también se ha vivido, también se vive y se experimenta cuando nosotros estábamos ah, pues pasando esta enfermedad del COVID fue bien duro y ¿cuál fue la fraternidad de los hermanos? que nos escribían los mensajes y nos decían, estamos orando por ustedes. Hacían cadena de oración, hacían el, el, el rosario al Espíritu Santo, rezaban el Santo Rosario, nos, nos eh, es, pues ofrecían Eucaristías por nosotros. En esta virtualidad... Ahí está la fraternidad de los hermanos del grupo de oración, de la comunidad de oración. Están pendientes de nosotros, mis queridos hermanos. Cuando un hermano pide oración, cuando un hermano escribe y, y abre su corazón, porque eso también es otro punto tan difícil, abre su corazón y dice, hermano, estoy pasando esta tribulación, hermano, estoy pasando esta necesidad, hermano, le pido oración por la salud, hermano, enseguida la comunidad está lista para orar, para elevar una oración. Eso es fraternidad, mi hermano. El, a usted nada le cuesta escribir un mensaje, pero detrás de este mensaje está su corazón que intercede por el hermano. Eso es fraternidad. Esa fraternidad que la vivimos en la comunidad de oración, mi querido hermano. Tengan buen trato con todo. Y, y también el 6 y el 7 dice: El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Antes bien, den en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Amén. En el verso 6: Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así la palabra de Dios nos ilumina a vivir en fraternidad, mis queridos hermanos. Nosotros dentro de la comunidad de oración estamos para crecer en conocimiento, para vivir en conversión y para ser fraternos con aquellos que nos piden, con aquellos que necesitan. Pues más allá de ser esto un grupo, un grupo de oración, una comunidad de oración, esto, mis queridos hermanos, fuente de vida y eres ese si lo es, se convierte en una familia espiritual. La familia espiritual. Usted y yo somos parte de esta bella familia espiritual. Nosotros aquí. ¿Qué es una familia? Pues la familia está compuesta por papá, mamá, los hijitos. Esa es una familia. ¿Y cómo, qué uno va aprendiendo en la familia? Pues ahí la familia aprende los valores, de ahí en la familia usted aprende las, los hábitos, usted vive un ambiente familiar y de la misma manera esto ya nos, ya traspasa, traspasa, trasciende se convierte nuestro grupo de oración en una familia espiritual. Y cuando yo hablo de familia espiritual, también me viene a la mente que dentro de nuestra familia, eh, sobre todo cuando los jóvenes eran niños y, y nosotros íbamos de visita a otra ciudad y nos encontrábamos con nuestra familia, qué bonito es porque apenas salían de la casa y nos recibían con abrazos y con bienvenidas. Y Qué bonito es cuando te reciben así, pues, o sea, te sientes querido, te sientes amado, te sientes importante, porque la familia sale y te saluda con amor. Y pues, de, de igual manera, nosotros aquí este, en esta familia, pero, 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 también hay familias a las que llegas y pues, creo que más, más cariño le dan al perro que mueve el rabo a que cuando la familia llega. O sea, también es triste esa realidad, esa realidad que uno llega y pues ahí como que no llegó nadie, hola, hola, ¿qué tal? Así, mis hermanos, así de la misma manera nosotros tenemos que entender que la familia espiritual tiene que brindar alegría. Bueno, me visita todos los días, no importa, pues igual, mejor, me siento más feliz, pues porque me visita a los, a, a todos los días. Y si me visita una vez al mes, qué lindo, le recibo con cariño, aunque sea un vasito de agua le brindo, ¿verdad? Asimismo sí es nuestra familia espiritual. No por el hecho de que nos vemos cada semana o que nos vemos aquí en Zoom. Estamos serios así. O sea, no, pues ya, ya, ya llega el momento de la comunidad de oración. Y pues yo le pongo un corazón, le alzo la mano, le pongo un emoji. Porque es mi familia espiritual. Porque es la familia en la que yo me apoyo. Porque es la, la oración de los hermanos que cuando yo necesito un milagro. Pues Dios, a través de mis hermanos y de la intercesión, se vive esa fraternidad. Y la siento yo, la siento. Y, y pues y, y mi rostro cambia, ya me pongo alegre y llega mi cumpleaños y los hermanos dicen feliz cumpleaños, qué bonito, ¿verdad? Y llega el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de cualquier día especial y nos escriben mensajitos, qué bonito es vivir esa fraternidad en Cristo Jesús. Así como la familia natural, papá, mamá, hijos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, de la misma manera, esa fraternidad, esa familia espiritual dentro de la comunidad de oración. Mire qué bonito, qué milagro que es esto, ¿no? Porque cuando uno es parte de una familia, es parte de una familia. Y pues cuando llegan los conflictos... Pues sí, hay resentimientos, pues sí, hay falta de solidaridad muchas veces, pues sí se viven problemas. Pero no por eso yo me cambio de familia. Yo, por ejemplo, soy de apellido Pérez y me, y, y me peleé con, no sé, con mis padres, con mis hermanos, qué sé yo. Pero no por eso me cambio de, de familia, o sea, no voy al juez y le digo, vea, yo me cambio de familia y yo na, aquí ya no quiero ser Pérez, yo quiero ser Morales. ¿Ya? Y me busco la familia Morales y me cambio de familia. ¿Se puede hacer eso? No, mi hermano, no, porque yo nací en mi familia y pues yo seré Pérez hasta el día que muera el titular. <laughs> Ya, entonces, bueno, ese no es mi apellido, pero, pero es un ejemplo de lo que es la familia espiritual. Dios me ha llamado a ser parte de esta familia espiritual o de la que tú, mi hermano, seas, ¿no? Eh, muchos hermanos se conectan con nosotros a través del canal de RCC, si lo eh. Nos pueden escribir aquí de qué comunidad son ustedes, de qué grupo de oración, cómo se llama su grupo de oración. Nos pueden escribir acá. Mi, ya, no, ya no ponga usted a Así, ya no ponga mi, mi grupo de oración, es tal, ponga mi familia espiritual se llama así, no sé, Sagrado Corazón de Jesús, los Siervos del Espíritu Santo, mi familia espiritual se llama Fuente de Vida, mi familia espiritual virtual se llama Ereses, si lo he. mi familia espiritual, porque están ahí para mí y entonces pues no de la misma manera no voy votando pues a mi familia espiritual ni me voy a buscar otra familia espiritual de otro nombre de otra denominación porque por alguna situación pues me miraron mal dice el hermano ha venido medio dormido entonces por ahí dice no me saludo me cambio de grupo de oración el el predicador ha sabido toda mi vida y predicó de eso me cambio de grupo de oración. Me criticaron. Me cambio de grupo de oración. Me cambio. De... No puede mi hermano. Esta es su familia espiritual. Usted tiene que permanecer en su familia espiritual. Recuerde lo que nos dice en, en Filipenses. Tengan buen trato con todos, dice. Anoté y dice. Tolérense, dice San Pablo. San Pablo nos va a decir, tolérense. Y ese también es otro, otro paso de nuestras vidas en el camino espiritual, tolerarnos, ¿no? En realidad, a veces no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero si vamos a la comunidad de oración, se supone que vamos con un corazón sincero, pues. Entonces, entonces si no le caemos bien a todo el mundo, pero vamos con ese corazón, vamos con esa apertura, ¿no? De amar de de porque estoy segura y tengo la convicción de que si veo al hermano, en el hermano está Jesús, pues. Entonces no le voy a hacer mala cara a Jesús, o le haría usted mala cara a Jesús, no le hace mala cara a Jesús. Dentro de nuestra familia natural tenemos conflictos, así es. Pero jamás vamos a abandonar nuestra familia, no nos vamos a cambiar de apellido. De igual manera, debemos vivir esa fraternidad en la comunidad de oración. Y ahí póngame y escríbame usted aquí, en suma en la plataforma, yo lo puedo leer. Póngame en YouTube también. Eh, les invitamos a los hermanos a escribirnos. ¿De qué familia espiritual es usted parte, mi hermano? A que sí nos están escribiendo, dice. Eh, también en suma ahí escriba en la plataforma. Usted tiene, diga hoy, mi familia espiritual es fuente de vida. Bendito sea el Señor. Nosotros, eh, nosotros pertenecemos, nosotros tenemos una identidad. Y, y, y como identidad eh, quiero darles también una cita en Efesios. Nos vamos al libro de Efesios. Cuatro treinta y dos, nosotros tenemos en Efesios cuatro, nos vamos a Efesios cuatro, el verso treinta y dos. Aquí dice la palabra de Dios, dice. Perdón, desde el verso 30. Voy a dar lectura desde el verso 30 a mi familia espiritual. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con que ustedes fueron marcados y el, por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes arrebatos, disgustos, enojos gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios alabamos señor yo le pido un fuerte aplauso a la palabra de dios a ver yo le estoy mirando aquí gloria a dios es maravillosa la palabra de dios porque no solamente nos está enseñando a vivir en nuestra familia espiritual por también nos está enseñando a vivir en nuestros hogares perdónense tolérense dejen a un lado los odios las rencillas las envidias amense y perdónense, así como Cristo Jesús los ha perdonado, nos dice la palabra de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Nosotros como comunidad de oración, como familia espiritual, nosotros tenemos un ideal. Y, y pues los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, en el verso 42, nos habla de ese ideal. ¿Cómo eran las comunidades cristianas en el inicio? De, de esta evangelización, como en esa comunidad maravillosa. Y en Hechos 2.42 nos explica sobre este tema, ¿no? Nos dice cómo ellos vivían esa fraternidad. Y nos va a dar la clave por cómo ellos vivían la fraternidad. Nos van a decir Hechos 2.42, lo repito eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles a la convivencia fraterna a la fracción del pan y a las oraciones palabra de dios te alabamos señor espero que lo estén anotando porque no tenemos cerebros de robots eran asiduos a las enseñanzas mire ¿Qué valor tiene, mi querido hermano, ser asiduo, ser perseverante? Ya nuestra hermana Vicky nos bendijo con una hermosa oración a la perseverancia. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna. Esto, mis hermanos, ser parte de la familia espiritual es convivir en fraternidad, a la convivencia fraterna. Cada viernes que usted asiste, cada viernes que usted le dice sí al Señor, usted viene a convivir en fraternidad con la comunidad. Y la, a la fracción del pan y a las oraciones. Aquí compartimos la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos fortalece, que nos transforma, que nos levanta, que nos anima y que nos, y cada día nos hace vivir en conversión. Es la palabra de Dios. Así nos dice los hechos de los apóstoles, el ideal de la comunidad, el ideal de la familia espiritual, donde nosotros recibimos tantas gracias y tantos dones mis queridos hermanos en este en este momento pues eh, quiero ver cómo los hermanos han respondido a la familia espiritual mi familia espiritual dice se llama te amamos mucho señor <risa> verdad <risa> ya mi familia espiritual es fuente de vida también Karina Vergara, mi familia espiritual se llama Jesús, es mi amor desde Perú, bendito sea el Señor. Mi familia espiritual es fuente de vida, bendito sea el Señor. Mira qué maravilloso. Y también nuestros hermanos aquí, obviamente, en, en, en nuestra plataforma del Zoom, nos han escrito en esta noche también. Mi familia espiritual es fuente de vida para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Mi familia de amor es fuente de vida. Linda Susy, muchas gracias. Marita, también. Todos, mi familia espiritual es fuente de vida. Mi comunidad virtual, ahora tú puedes llamar a esta comunidad virtual. Eres ese, si lo es, tu familia espiritual. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para pedir la fraternidad, pues esta es una noche de fraternidad. Amado Jesús, vamos a cerrar nuestros ojitos. Un momentito, tú que estás en eres ese Siloé, también te invito a que nos pongamos a orar. Amado Jesús, amado Señor. En esta noche te entregamos todas las comunidades de oración que tú has permitido que florezcan, que son familias espirituales. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo y fluya fluya en cada comunidad de oración, pero especialmente en esta noche, que fluya en esta comunidad de oración fuente de vida, en esta comunidad virtual de oración, eres ese Siloé, es. a cada hermano que está perseverando en la familia espiritual, a cada hermano que se ha conectado en esta noche y que se seguirá conectando, derrama Señor, avivando, dones y carismas los que tú nos regalaste en el bautismo. Aviva, Señor, en nosotros la fraternidad para poder compartir con nuestros hermanos. Aviva en nosotros, Señor, ese amor que tú mismo nos das, como nos dice tu palabra, que perdonemos, que seamos alegres, que vivamos en paz. Porque así como Jesús nos ha perdonado, nosotros también debemos hacerlo para vivir en armonía, para vivir en alegría, en paz, en gozo. Todo esto, mi querido Jesús, te lo entregamos y te lo pedimos con la preciosa intercesión de la Santísima Virgen María. Amén, amén, amén.